Explicado lo anterior en las sesiones anteriores, en el proceso de aplicación y por lo tanto previa interpretación de las normas jurídicas y siguiendo con la recomendación, después vemos del texto y manual del profesor Javier de Lucas. En esta sesión voy a referirme a los criterios de interpretación jurídica de acuerdo al cronograma para pasar luego brevemente todo ello, hacer un breve análisis de la interpretación constitucional y de la argumentación jurídica. Y por lo tanto, finalizar las sesiones teóricas correspondientes a este último tema séptimo, que se concluirán con una nueva conclusión por parte de este profesor que les habla y con la exposición de este PowerPoint para que, de acuerdo a las técnicas que todos los estudiantes en la actualidad disponen, puedan seguir incluso las explicaciones tanto siguiendo estas sesiones o repasándolo a través únicamente del documento que me ha servido para realizar estas explicaciones. Y me refiero, por lo tanto, en este último tema, después de haber visto las clases de interpretación jurídica, los criterios que deben ser utilizados en todo caso para acertar en una adecuada interpretación de cualquier norma integrada en nuestro ordenamiento jurídico español. Y siguiendo el propio enunciado del punto 1 del artículo 3 que vimos del Código Civil, estos criterios de interpretación jurídica, en fiel reflejo de aquel precepto, en definitiva son el gramatical, el sistemático, el histórico y el teleológico. Recordemos aquel precepto. Si no entra. Se lo encuentra.
caramba. Ah, sí, estaba justo en el punto anterior. Aquel artículo, le recuerdo, decía que las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras. Bien, pues a eso me refiero cuando señalo que el primer criterio que hay que tener en cuenta en toda interpretación jurídica es atenerse a los términos lingüísticos en los que queda redactado el texto de cualquier norma. Porque la norma, no olvidemos, y como ya hemos visto a lo largo de estas lecciones, es un enunciado lingüístico. Y por lo tanto, es un texto escrito, un texto literal, que por lo tanto el intérprete tiene que realizar una atenta lectura y darle adecuado significado ajustándose a dichos términos, a dichos términos lingüísticos. Siguiendo el mismo precepto, las normas se interpretarán, dice, también en relación al contexto, antecedentes históricos y legislativos. Por lo tanto, el siguiente criterio que debe emplearse a la hora de interpretar cualquier norma jurídica es situar esta norma, este precepto, en el sistema debidamente organizado en el que se encuentra. Recordemos que la primera característica y principio de nuestro ordenamiento, de cualquier ordenamiento jurídico, es la unidad del mismo, porque se trata de un sistema organizado de normas, no yuxtapuestas ni situadas unas al lado de otras, sino debidamente sistematizado. La norma no puede aislarse de este sistema, sino que hay que situarla en relación de su situación en el entorno del sistema organizado del ordenamiento jurídico y de la disciplina o rama del derecho de que se trate. No puede, por ejemplo, interpretarse valorando una norma de derecho penal en un asunto absolutamente civil. Siguiendo el mismo texto del punto 1 del artículo 3, las normas, recuerden, se interpretan de acuerdo a los antecedentes históricos y legislativos. Por lo tanto, el siguiente criterio que no hay que olvidar es situar la norma y tener en cuenta el proceso de su creación y al menos conocer las circunstancias, si son considerables, por las que se produjo la promulgación y la emisión de esta norma. Es decir, el cómo pasó a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico. Y finalmente, y siguiendo, y lo que es casi de lo más importante, entre los criterios que deben emplearse a la hora de realizar una correcta interpretación, valoración y, por tanto, aplicación de la norma, es atenerse al espíritu y finalidad de dicha norma, a la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicada. Por lo tanto, hay que tener en cuenta atender a la finalidad de la norma, a la razón de ser de la misma, al espíritu de dicha norma, en el tiempo en que ha de ser aplicada,
atendiendo, por lo tanto, a la realidad social del supuesto que se plantea como condición de aplicación, para aceptar y generar la solución más justa y más adecuada para solucionar el conflicto de que se trate. Bien, seguidamente tenemos que hacer un breve análisis didáctico sobre la especial interpretación constitucional. De nuevo, y como ya les anuncié, les recomiendo la ampliación a través del texto del profesor Javier de Lucas. Y es que, cuando hablamos de interpretación constitucional, hay que partir de la idea que, sin desconocer el significado político de una constitución, y en este caso de la nuestra, hay que partir de la idea, digo, de que la constitución, a la postre y en definitiva, es realmente una norma jurídica. Es la ley por excelencia, que al igual que cualquier otra norma, genera conflictos que deben resolverse mediante un órgano que posea las facultades concedidas por ella misma, como lo es en nuestro caso el Tribunal Constitucional. Si bien, y como ya les apunté al explicarles las competencias y funciones de todos los juzgados y tribunales de la jurisdicción ordinaria, todos los juzgados y tribunales tienen atribuida competencia sobre la interpretación constitucional. En última instancia, y aquí separadamente de la jurisdicción ordinaria, corresponde al Tribunal Constitucional la última interpretación sobre cualquier conflicto que verse sobre preceptos constitucionales y especialmente en lo que se refiere cuando se plantean los recursos de inconstitucionalidad o recursos de amparo. Y bien, solo si mantenemos este punto de vista podemos afirmar la importancia de la interpretación constitucional entendida como una modalidad de interpretación jurídica. Se trata, pues, de un tipo especial de interpretación jurídica que presenta unos rasgos diferenciadores de la exposición que les he hecho respecto a las generalidades de cualquier otra interpretación. La Constitución, como sabemos, es la norma que se sitúa en la máxima jerarquía en un ordenamiento jurídico. Y así ocurre en el nuestro. Se trata de un texto cuya función en un sistema democrático como el nuestro es cualitativamente diferente a la de cualquier otra normativa legal. A ella se le confía la labor de establecer límites al poder en relación a los ciudadanos, garantizándoles ciertos derechos. Al mismo tiempo, trata de impulsar actuaciones positivas del Estado para promover la libertad efectiva y la igualdad real. Volveremos sobre este particular, pero ahora vayamos a hacer una mínima aproximación a la correcta y necesaria argumentación jurídica tras haber llevado a cabo la interpretación de cualquier norma jurídica. En este caso, me permito recomendar, a diferencia
de los textos anteriores, la ampliación de este punto atendiendo al texto del profesor Luis Díez Picazo. La argumentación jurídica es la exposición del razonamiento elaborado en el proceso de interpretación del conjunto de normas y principios que deben ser aplicados para la resolución de un caso. Y en el supuesto más frecuente de esta aplicación, que es en el orden jurisdiccional, la necesaria argumentación y motivación jurídica como garantía procesal se alza incluso como un derecho fundamental en el artículo 24 de nuestra Constitución, que dice que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Asimismo, señala y añade, todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia del letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin violaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. Continuando y en desarrollo de este derecho constitucional, de este derecho fundamental, el artículo 248, en su punto 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, señala que las sentencias se formularán expresando, tras un encabezamiento en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hechos, hechos probados, en su caso, los fundamentos de derecho y, por último, el fallo. Serán firmadas por juez o magistrado o magistrados que la dicten. Esos fundamentos de derecho, esa argumentación que se debe emplear a la hora de resolver los asuntos que se plantean ante la jurisdicción, es la garantía que queda protegida en el punto 2 del artículo 24, cuya vulneración constituye hoy por hoy el 90% y pico de los recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional. La garantía, la vulneración de las garantías procesales corresponde que se protejan en toda la jurisdicción ordinaria y su vulneración supone la alteración de ese derecho fundamental dispensado a través del artículo 24. Por lo tanto, cuando falta la adecuada argumentación y motivación de las resoluciones que pongan fin a un conflicto, a un proceso, se estaría alterando aquella garantía y, por lo tanto, daría pie a la vulneración y, por lo tanto, susceptible de ser recurrido al final, si no es subsanado a través de los recursos ordinarios ante el Tribunal Constitucional. Esta argumentación, cuando tengan ocasión ustedes de poder dar lectura a diferentes resoluciones, hoy en día, además, está produciéndose mediante lenguajes mucho más afables y cotidianos para la correcta comprensión por todos los ciudadanos y no solo por aquellos que conocen el derecho. Es una corriente de este último año 2013 que ha impartido y que ha surgido a partir de recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial y que por parte de todos los tribunales se está atendiendo en la medida de sus posibilidades y siempre y cuando los textos legales permiten la adecuación al lenguaje más llevadero y menos técnico jurídicamente hablando. Esta exposición argumental de esos fundamentos y de la colocación
de los hechos y su interpretación, recuerde los antecedentes de hechos y hechos probados, previamente a los fundamentos, constituye la argumentación jurídica necesaria que se lleva a cabo y como ejemplo por parte de los jueces y magistrados a la hora de resolver los asuntos interpretando los hechos, las condiciones de aplicación y las consecuencias jurídicas que previenen las normas que son aplicadas en cada supuesto. Como recogen los profesores García Garrido y Fernández Galiano en su texto, que también mencionado entre la bibliografía de esta asignatura, invocan con mucho acierto al jurista romano Celso cuando decía que conocer las leyes no consiste solo en entender sus palabras, sino en comprender su fin y sus efectos. Esta conocida regla, añaden, debe figurar al principio de toda exposición sobre la labor del intérprete. Etimológicamente, la expresión latina inter pres indica lo que hoy se denomina intérprete, es decir, la persona que se coloca entre dos que no se entienden para informarles de lo que uno y otro dicen, en sentido genérico. Interpretación se utiliza para designar la ejecución de una obra literaria o artística. En estricto significado jurídico, interpretar, añaden, es indagar o esclarecer el sentido del derecho aplicable a un determinado caso. Ante todo, debe distinguirse entre interpretación del derecho, interpretatio iuris, e indagación del derecho aplicable a una determinación una determinada situación e interpretación de la ley, interpretatio legis, o esclarecimiento del alcance y contenido de la norma jurídica o de la ley. La identificación del derecho con la ley, propugnado por el positivismo, hace que la interpretación se refiera generalmente a la de la ley. Por otra parte, añaden, conviene distinguir la interpretación de la aplicación y la integración del derecho. Este, como acto de potestad o de autoridad, nace para ser obedecido y aplicado. El juez, en virtud de su potestad para juzgar, lo aplica. Antes del acto de la aplicación debe averiguarse el sentido y alcance de la norma y su adecuación al caso concreto, es decir, la interpretación, pueden existir situaciones no previstas en la ley, las llamadas lagunas de derecho que vimos en su momento, por lo que se hace necesario integrarlo con todas las reglas y principios de que se compone el ordenamiento jurídico. La interpretación, además, no se limita pues o se agota en la indagación del derecho. Históricamente se utiliza también lex para referirse a los acuerdos o pactos entre particulares. Por lo tanto, también las declaraciones de las partes y los actos que realizan son objeto de interpretación. Es decir, esos
hechos probados, han de ser objeto de correcta aplicación e interpretación. En otro punto, los mismos profesores invocados señalan que es opinión tradicional la que sostiene que el sentido y alcance de la ley debía encontrarse en la voluntad del legislador que la crea. Sin embargo, la teoría objetiva defendía que lo que debía indagarse no era lo que el legislador había querido al sancionar la ley, sino lo que en la ley aparece como realmente escrito. Mens legis. Según la famosa expresión de Seyleis, la ley, una vez dictada por el legislador y promulgada, se desprende de la persona de éste de igual manera que en el parto el nacido sale del vientre materno y pasa a tener su propia vida en la que va a recibir diversas influencias. Estos profesores, en su exposición teórica, por su parte, señalan varias clasificaciones de interpretación. Atendiendo al origen y siguiendo al profesor De Castro, civilista por demás, la interpretación se podría clasificar entre auténtica, usual y doctrinal. La auténtica, como dijimos, es la que proviene del propio emisor de la norma, del propio legislador. La doctrinal, la que realizan los autores y tratadistas, es decir, los juristas, como decíamos nosotros, y añaden la usual, que es la que realizan los jueces y tribunales. Nosotros llamábamos a esta judicial. Atendiendo al resultado, y siguiendo al mismo profesor De Castro, se señalan dos primeras formas de interpretar: la literal y la declarativa. La literal, que es atendiendo únicamente al texto cuando éste es claro y las palabras que se corresponden a su contenido no dejan lugar a dudas. Y la declarativa, refiriéndose a la necesidad de interpretar las palabras cuando admiten varios sentidos o significados. Esta declarativa, a su vez, puede distinguirse entre lata o estricta. En la primera, cuando se acepta el sentido más amplio de los términos lingüísticos en que está expresada la norma, y la estricta cuando se sujeta al sentido más restringido de los términos lingüísticos en que está expresada la norma. Se señalan a su vez la fórmula de interpretación crítica o correctiva, es decir, cuando se rectifica la letra de la ley para poder ponerla de acuerdo con su contenido o con el espíritu o intención del texto. De modo que cabría la interpretación extensiva, cuando la ley, por expresarse en términos excesivamente restringidos, comprende menos casos de los pretendidos, por lo que es necesario ampliarla a estos supuestos.
nos encontraríamos también con la interpretación restrictiva, caso contrario, cuando la ley, al expresarse en términos demasiado amplios, abarca demasiados supuestos y es necesario darle un alcance más limitado. Y finalmente, la interpretación derogatoria, cuando la norma no puede aplicarse temporal o definitivamente y se suspende su aplicación. Señalan estos profesores que, siguiendo la corriente del Tribunal Supremo, habría que atender a las interpretaciones según el sentido gramatical, cuando no hay lugar a interpretación, cuando el precepto legal no ofrece dudas, a sensu contrario, cuando la ley no distingue tampoco, nosotros tampoco debemos distinguir, y por reducción, cuando no es lícito al juzgador ni a nadie entender las leyes de modo que conduzcan a la contradicción y al absurdo. Al final, como nosotros, señalan la necesidad de atender, previamente al criterio histórico y sociológico, de la generación de la norma, para acabar atendiendo al criterio finalista o teológico, de modo que se interprete la norma de acuerdo a su indudable espíritu, recto sentido, dicen, y verdadera finalidad. La interpretación de los preceptos jurídicos, dicen, debe de tener en cuenta los fines de la institución. Finalmente, me gustaría hacer mención, y para que tengan todos ustedes una amplia información de las diferentes exposiciones de los diferentes manuales y tratadistas, me gustaría hacer mención a las palabras del profesor de Ángel Yagüez en su manual, que señala que interpretar una norma es buscar su sentido y alcance. La interpretación constituye seguramente la más importante, difícil y subjetiva de las funciones que exige la aplicación de las normas jurídicas. Conviene puntualizar, sin embargo, que la interpretación no está siempre necesariamente unida a la aplicación de tales normas. Interpreta, por ejemplo, el estudioso del derecho que a nivel teórico se plantea una determinada cuestión e intenta resolverla mediante la utilización de las reglas jurídicas. Pero la más palpable interpretación es la que se lleva a cabo con la finalidad de llegar a una solución de un caso concreto. Es, por ejemplo, la que realiza el individuo antes de adoptar una decisión que prevé ha de producir efectos jurídicos, o la que efectúa el abogado al dar un consejo profesional, y más claramente la que practica el juez en orden a la resolución de un conflicto jurídico que ante él se debate.
La interpretación de la norma es una necesidad imperiosa, consecuencia de la generalidad y abstracción. Recuerden que las normas son abstractas y generales, salvo que sean concretas y particulares. La interpretación, dice, de la norma es una necesidad imperiosa, consecuencia de la generalidad y abstracción que las caracteriza. La norma, en efecto, prevé un supuesto cualquiera, pero lo hace de una forma tan general que no siempre se produce una exacta coincidencia entre su previsión y los fenómenos de la realidad. Por otra parte, la norma jurídica debe y normalmente pretende ser clara, pero muchas veces tal claridad no existe o es puesta en tela de juicio. Hay situaciones, en fin, que debiendo tener alguna consecuencia jurídica, no han sido, sin embargo, prevista de forma expresa por una norma. Ya lo vimos en el caso de las lagunas. En todos estos casos, se hace precisa la importante tarea de la interpretación. De algún modo, se podría decir que la interpretación es consecuencia obligada de la existencia de la norma. Como dice Mesineo, una actividad interpretativa se ejercita siempre, aunque pase inadvertida, aun a propósito de las normas que por su claridad y por el carácter inmediato de su significado son prontamente inteligibles. La sola aprehensión de una norma y el ineludible trabajo de meditación, más o menos rápido y simple, que exige para ser entendida, son ya en sí mismo un acto de interpretación. Bien, entre los procesos y métodos de interpretación de forma menos esquemática, el profesor de Ángel de alguna manera hace mención a todos los expuestos que hemos hecho, tanto cuando nos hemos referido a las clases como a los criterios, y me parece interesante resaltar el capítulo que hace mención a la función del juez en la interpretación y aplicación del derecho. Este profesor señala que el papel del juez, según su pensamiento expuesto, se halla a la vez retratado y satirizado en el cuadro que pinta Kantarovich, cuando describe la función del jurista. Un alto empleado del Estado, con educación académica, está sentado en su celda, armado tan solo con una máquina para pensar, ciertamente del más fino estilo. Por único mobiliario, una mesa verde, sobre la cual descansa ante él el libro de las leyes del Estado. Por proporciones se lee un caso cualquiera, un caso real o imaginado. Conforme a su deber, él se halla en situación, con ayuda de operaciones puramente lógicas y una técnica secreta, solo a él asequible, de hallar con absoluta exactitud la decisión previamente establecida por el legislador. Bien, es una descripción pictórica de la función complicadísima y ardua que tienen los jueces a la hora de proceder a la interpretación, argumentación y aplicación de las normas jurídicas.
En otro punto de su manual señala, con acierto, que salvo el caso de algunos sistemas jurídicos que atribuyen al juez la facultad de desentenderse del texto legal, le facultan para resolver un problema jurídico según su libre y personal criterio, en todos los demás podemos decir como regla general que el intérprete debe contar con la letra de la ley como elemento inicial y punto de partida obligado para llevar a cabo la interpretación que pretende. El texto representa al intérprete lo que se ha dicho en llamar la voluntad de la ley, esto es, el propósito o designio de la norma jurídica. No se puede decir que la ley tenga voluntad, entendida esta palabra en su sentido propio, pero es innegable que la ley responde a una voluntad de ordenar la realidad de una manera determinada. La indagación de esta voluntad es lo que constituye en primer paso la tarea del intérprete. Atendiendo, pues, a los términos en los que hemos expuesto el proceso de interpretación, el primer proceso tiene que ser la atenta lectura de los términos lingüísticos en que está redactada una norma. Situarla en el contexto sistemático del ordenamiento jurídico, del que resulta un miembro. Tener en cuenta el proceso de generación de la norma, pero finalmente hay que atender a la razón de ser y al espíritu de la norma. Esta es, además, no solamente mi exposición, sino mi recomendación para todos aquellos estudiantes que hayan tenido a bien atender a estas explicaciones. Con estas palabras, y previa a la conclusión de estas sesiones, doy por finalizada estas sesiones teóricas y prácticas que corresponden con el curso 2013-2014 de la asignatura Fundamentos del Derecho del primer grado de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Miguel Hernández. Muchas gracias a todos por su atención y hasta la próxima sesión.